chegar no Corinthians já ser um jogador que a torcida logo de cara se identifica e sente confiança? Sim, sí, na verdade que o carinho de la gente é algo muito lindo, muito especial, tanto para mim como para minha família, também na la calle. En todos lados, hoy gente conmigo es algo especial y me pone feliz. Sé que es difícil, el hincha corintiano es especial cuando las cosas por ahí no están bien y siempre están alentando y dando ese apoyo. Y bueno, recibirlo y estar de este lado me pone contento. Y con respecto a lo del artillero, siempre que sea sumar para el equipo, estoy feliz. O Garro, essa sua parceria com o Igor Coronado é uma dupla que empolga a torcida, mas o que falta para ela deslanchar de vez aqui no Corinthians? Ah, bom, bueno, Igor, você me disse, é um jogador que não descubro nada, não? É um jogador que tem uma trajetória importante, que sempre quer a pelota, tem muita personalidade para jogar, tem muita experiência, então, que esteja dentro de. Y con nosotros acá en Corinthians es algo importante y creo que lo vamos a disfrutar mucho. Claro, quería que se falara sobre el juego, ¿no? El primer tiempo muy bueno de Corinthians, el segundo tiempo, ahí que las cosas no acontecieron. Quería que se explicase por qué no aconteció el segundo tiempo. Sí, creo que por el hecho de querer ganar el partido, tendimos a bajar un poco las líneas y esperamos más atrás. Defendimos, queríamos defender mucho el resultado que teníamos y por ahí, bueno. Por querer defender terminamos jugando muy atrás, pero bueno, es algo que también hicimos un gran primer tiempo, porque por ahí obviamente se queda con el final, ¿no? Pero hicimos un gran primer tiempo y tenemos cosas muy buenas que seguir haciendo, que mejorar, entonces nada, feliz por la clasificación. Ya se acostumbró con el jeito sofredor que la torcida do Corinthians gosta también, dos clasificaciones de penas. No sé si la torcida me gusta clasificar así sufriendo. Siento que también necesitan dejar de sufrir y bueno, que por ahí le demos un lindo cariño y creo que vamos por ese camino. Creo que, como dije, hicimos un gran primer tiempo, podríamos haberlo ganado de esa manera, pero bueno, se dio así. Creo que como eso ahí sí, a lo Corinthians. Entonces, estoy feliz y ahora a descansar que tenemos un partido muy importante el fin de semana. Galo, ¿qué explica las dos posturas diferentes do Corinthians en las Copas y en el Campeonato Brasileiro? Si encima de eso ainda, si o Corinthians tiver esa misma postura en las Copas y en el Campeonato Brasileiro, escapa o Siento que es el mismo Corinthians. La diferencia es que, obviamente, si vos decís en las copas, el resultado es victoria, ¿no? Y por ahí en el Brasileirão no estamos consiguiendo sumar de a tres. Entonces, siento que el equipo juega de la misma manera, hace las cosas para ganar. Pero bueno, después pasan situaciones en donde no podemos convertir. Pero estamos trabajando, estamos muy unidos, la gente también ayuda mucho. Entonces siento que con toda esa energía, la de todos, la de ustedes también, queriendo el bien de Corinthians, vamos a salir de la zona esa.